Sobrenatural. SOS, donde lo sobrenatural es natural. Familia de la Fe, muy, muy buenos días. Gracias por escuchar nuestras reflexiones y por seguir creciendo espiritualmente. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, pero es necesario crecer en nuestro espíritu, crecer en esa relación con Dios. Y estas reflexiones hacen que puedas conocer a Dios de una forma más estrecha, más íntima, más personal. Por favor, comparte esta reflexión con tus seres queridos, con tus amigos, con tus familiares. Ellos también necesitan fe y necesitan crecer como tú estás creciendo. Y hoy quiero compartirte algo, y es la historia de José. José era el hijo menor, uno de los hijos menores de Jacob. Jacob se había casado con dos mujeres, una se llamaba Lea y otra se llamaba Raquel, pero él amaba a Raquel con todo su corazón, pero Raquel no podía tener hijos, mientras que Lea tuvo muchísimos hijos. Cuando Dios hizo un milagro en la vida de Raquel, entonces pudo tener a José y luego tuvo a Benjamín, y en el parto de Benjamín murió. José era el hijo amado de Jacob, porque lo había tenido en su vejez y porque era el primer milagro de Raquel. Así que él amaba con todo su corazón a José, y sus hijos, sus otros hijos que había tenido con Lea, envidiaban y odiaban a José por causa del amor que sentía Jacob por él. Todo el tiempo estaban menospreciándolo, tratándolo mal. Y José era un muchacho soñador. Él tenía sueños que Dios le hablaba, pero tal vez no era sabio. Sabías que no podemos estar contando nuestros sueños a todas las personas y todo el tiempo. José venía y les decía a sus hermanos: mire, presten atención, les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos en el campo atando gavillas, y de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Así que sus hermanos le dijeron: ¿en serio crees tú que vas a gobernar sobre nosotros? Y lo odiaron por esto, por estar contando sus sueños. Era algo que iba a suceder en el futuro. Era un sueño de Dios, pero él no podía estar contándolo. A veces el contar nuestros sueños hacen que se caigan, que se dañen, que no se cumplan, porque hay personas envidiosas, y la Biblia dice: ante la envidia, ¿quién se sostendrá? Nadie puede sostenerse ante esto. Así que es mejor que tú guardes silencio. Si Dios te da una visión, si Dios te da un proyecto, si Dios te habla algo, entonces lo que tú tienes que hacer es guardar silencio. Recuerdo una vez que íbamos a hacer un proyecto como familia, entonces estábamos en un grupo muy grande y yo les mostré ese proyecto y le dije: mira, esto es lo que va a suceder, mira, quiero que lo veas. Y pasé el celular por todo el grupo, y cuando pasé el celular, el Espíritu Santo me habló y me dijo: mira la actitud de cada uno de ellos cuando ven las fotos. Así que unos se alegraron: qué bueno, me alegro. Pero hubo otros que fruncieron su ceño, que no se sintieron cómodos, que se les vio por encima la envidia. Ese proyecto era 3-4 días después, pero nunca se dio, se dañó. Se cayó, y Dios me habló y me dijo: le mostraste tu bendición a tus enemigos y ellos hicieron que se cayera. Porque la envidia hace que se caigan tus proyectos, la envidia hace que se caigan tus negocios. Recuerdo cuando mi esposo era empresario y él iba y contaba un negocio a punto de darse con otras personas, iba y lo contaba en la empresa y se caía, y yo le dije: amor, no cuentes hasta que se dé el negocio, se dé la venta, a ver qué sucede. Y cuando él guardaba silencio, el negocio se daba. Entonces entendimos que hay que guardar silencio. ¡Shh!
silencio, no cuentes tus bendiciones hasta que se den. Son solo para ti y para Dios. Y cuando se den, entonces vas a ser como José. José tenía una túnica de colores que su padre había puesto sobre él. Y la túnica significa para los judíos que se la dan a su primogénito. Y la exhiben, y entonces sus primogénitos andan con esa túnica y sus padres dicen: mira, este es mi hijo amado, este es mi orgullo, esta es mi herencia, mire, quiero mostrárselos. Y esa es la túnica de colores que Dios pone sobre nosotros. Y una vez tengamos esa túnica encima, que es la bendición, que es esa persona que Dios tiene para ti, que es el negocio, que es la empresa, que es la bendición que has estado esperando, ahí sí puedes exhibir la túnica de colores y mostrar. Y Dios va a estar orgulloso de que tú seas bendecido, de que tú seas levantado, de que tú seas prosperado y puedas exhibir esa túnica de colores que Dios puso sobre ti. Así que mis amigos, por favor, cuidemos nuestra boca, seamos prudentes y guardémonos de los envidiosos, porque Dios va a hacer cosas tremendas contigo. Hasta que la túnica de colores no esté sobre ti, no cuentes. Les amamos, les bendecimos, declaramos un tiempo nuevo para sus vidas y declaramos que una nueva temporada viene. Así que bendiciones. Chao, chao. Sobrenatural. SOS, donde lo sobrenatural es natural. Síguenos en nuestras redes sociales como SOS para tu vida.